¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo programa, nuevo viejo programa, llamado Catando Juegos. Soy Snow y todavía estamos probando configuraciones. Teníamos casi listo, pero surgieron varias eventualidades, entre ellos que tuvimos que cambiar la ubicación de nuestra instalación. Y además de eso, tuvimos que jugar con las configuraciones del OBS. En este caso estamos con Streamlabs. A mi lado se encuentra Fanny Chan, que les estará hablando mientras yo corrijo algunos detallitos del streaming. ¿Cómo estás, Fanny? Muy bien, Snow. Vine corriendo desde el fondo del estudio. 5 minutos después. Cuéntame, Snow, ¿qué avance has podido hacer mientras yo hablo y hablo? Sí, tuve que ahí aplicar algunas correcciones. En teoría, este va a ser nuestro layout. Igual estamos aplicando algunas correcciones y demás, pero estamos tratando de renovar nuestra imagen aprovechando. Si nos comparan con las primeras transmisiones de videojuegos, era una imagen estática, de un color plano, bien fome. Sí, oye, cuéntanos cómo se escucha el juego, porque aquí igual lo tenemos un poquito bajo para que no interrumpa la transmisión. Ahí nos cuenta este río cómo se ve. Ay, sí, y aprovecha, así no también que él es más chileno que los porotos, así. ¡Eso! En todo caso, la idea de estos tipos de transmisiones es jugar un poquito el juego, debido a que nosotros lo vamos a utilizar para material para las reseñas. Sí. Y en este caso, cortesía de Xbox Chile, nos conseguimos Battletoads y estamos realizando el streaming en un equipo que también estaremos realizando reseña, el cual es el nuevo Asus. El público gamers o rock, Zephyrus G14, que es el que tiene la iluminación por detrás, que puede cargar, claro, tiene como sí. Unos LEDs especiales, el cual tú puedes cargar imágenes, GIFs, puedes hacer tanto los que tiene por defecto el Asus Rock como también cargar los propios. Sí,
Y si no se ve muy bien, también puedes configurarlo un poquito el tema de la opacidad y otros detallitos para que se vea en detalle esa animación que tanto nos gusta. Sí, comparado con nuestros equipos, en el cual tenemos guardados y lo cual utilizamos para trabajar, este es un maquinón. Y aparte que es del año, nuestros equipos tienen por lo menos 5 años de antigüedad. Así sí, que... el mío que es más reciente tiene un poquito menos, tiene como 2 años, pero aún así sí, pero aún así no se compara con este tipo de máquinas, el cual están en el mercado y le dan 1000 patadas a todo lo que nosotros conocemos. De hecho, por lo mismo estamos súper chochos y podemos aplicar una configuración mejor en temas de transmisión, así que ahí después cuando volvamos a la dura realidad, esperamos tener una configuración igual entretenida, pero que no empiece a laguearse bien ese feito, sí, total. La idea es tener una buena experiencia tanto en la transmisión como jugar. Sí, y lo que nos dijeron, y lo cual estamos probando por lo mismo, es que con el mismo equipo en el cual nosotros estamos jugando, podemos realizar transmisiones sin problemas. Y salvo por la velocidad de VTR, nos damos cuenta que sí, cumple con esa premisa. Nos interesa bastante tener este tipo de equipo, no solamente como referencia, sino que además poderlo utilizar justamente en este periodo que tenemos para reseña, para justamente disfrutar de algunos títulos que tenemos en cartera, porque nos han llegado varios títulos actualmente para realizar reseñas. Sí, independiente que no hayamos podido hacer un streaming de los videojuegos que hemos estado reseñando en lo que fue 2019 y ahora 2020, si se dan una vuelta por el portal de pago.cl, hemos hecho igual bastantes reseñas. O sea, esto de la pandemia nos ha hecho estar más proactivos de lo que esperábamos y estamos como igual felices en ese sentido. Oye, sí. Podemos recuperar el ritmo. Sí. Igual antes de iniciar, hablando de todo lo que tuvimos que hablar, deseamos justamente mostrar nuestro apoyo en este tiempo de pandemia, el cual nosotros sabemos y nosotros también hemos vivido. Lo complicado que ha sido adaptarse a este tipo de eventualidades, y sabemos que para muchos ha sido difícil la situación, así que ahí damos nuestro apoyo y también estaremos intentando levantar algunas iniciativas. Además de eso, con el proyecto de la radio, nosotros también decidimos ponerle un freno, en el sentido de que no podíamos estar llamando a la gente a compartir sus experiencias estando en la radio, porque iba a ser bastante inconsecuente cuando partió toda esta situación en marzo, de justamente que tuvieran que estar saliendo y tratar de contagiarse. En vez de eso decidimos decir, ¿saben qué, chiquillos? Damos nuestra pausa mientras tratamos de sobrevivir entre toda esta situación. Por si no lo saben, Pago.cl también tiene una radio online, como bien decía Patricio, se llama Radio Paua. ¡Ay, qué creativo! ¡Wow! Sí. Son proyectos juntos, pero a la vez separados. Entonces, lo que trataba de explicar Snow es que cada programa se asiste a una radio, o sea, se asiste a un estudio de radio con todos los equipos necesarios, pero no podíamos exponer a los mismos chiquillos que hacían sus programas a ir a la radio. Igual hacen sus programas, pero ¿qué bichos te puedes pegar durante ida y vuelta? Y una de esas, no queríamos que nadie, pero nadie se pudiese enfermar, ni quienes trabajaban ahí a diario, ni tampoco los mismos programas e invitados. Así que por lo mismo se hizo esa pausa y aprovechamos de hacer podcast en otro formato, así que también vamos a estar hablando de eso más adelante. Sí, porque aparte de la radio, nosotros vamos a realizar algunos podcasts, tanto de la radio, en el cual tenemos nuestro programa Cuarenpagua, en el cual pueden escuchar a través de Spotify, pero además de eso estaremos subiendo algunos podcasts exclusivos de Pagua.cl. Estaremos subiendo algunos programitas que tenemos en la radio, volveremos en formato podcast por ahora y estaremos ahí compartiendo con ustedes tanto los capítulos que nosotros teníamos de esos programas como también los que estaremos subiendo, no semana a semana, pero periódicamente. Sé que hemos bombardeado de información en estos momentos, pero tranquilos, que todo lo que estamos informando se va a ver reflejado en el canal de YouTube con los programas que teníamos en la radio, con cosas nuevas que estamos trabajando. Y como saben, quienes ya nos siguen hace hartos añitos atrás, el 1 de septiembre Paua cumple ya 7 años. Siempre cumplimos años el 1 de septiembre, así que a ver con qué cosillas nos sorprendemos en esa oportunidad. Pero por lo mismo estamos moviéndonos por todas las redes que dispone Paua.cl
Y también estén atentos a las redes de Radio Paua, porque se vienen cosas bastante interesantes. Así es. Bueno, a lo que venimos, hoy día estaremos jugando Battletoads, que salió para Xbox y también salió para PC, cortesía de Xbox Play Anywhere. Además de eso, se encuentra en Steam, si mal no me equivoco. De ahí la Juani me va a corregir, que se fue al módulo 2, que viene para ponerse más cómoda. Sí, viene con la silla. Y la gracia del título es que esto, más que una remasterización de otros títulos de Battletoads, viene siendo como un refresco de la franquicia. Estilo caricaturesco también. Sí. Y en el cual está enfocado al público más joven, se podría considerar, debido a que en vez de referenciarse a las situaciones de los 90, se refiere a las situaciones más actuales. Tecnologías de la época, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para sí. qué vamos a dar spoilers si primero hay que jugar? Sí. Dentro de del inicio, se puede configurar tanto la dificultad como también conectarte con tu perfil y demás. Y la dificultad, lo que varía, tiene tres tipos de dificultad. Uno fácil, se podría considerar, el otro normal, que es el Toad. Y creo que al final el Frog parece que es la última dificultad. Y sí. En el cual, aparte de que los enemigos duran más, creo que no tienes la invulnerabilidad que tienes cuando revives. Exacto. Pero bueno, por ahora, para no dar pena, ¿en qué modo vas a jugar? Normal. Ah, me parece. Aquí se puede ver los personajes. Está justamente Splits. Mal fan. No me mires a mí, tú eres el fan. Tú eres la de los torpedos. Estoy moviendo las redes, por supuesto. Sí. Bueno, dejen en los comentarios también. ¿A cuál de las tres ranitas les gusta más jugar? ¿O que han visto jugar? ¿O que han tenido oportunidad de jugar en consola de generación del año de la piedra? Dejémosla ahí. Sí, porque este título salió tanto para Nintendo como Super Nintendo. Si mal no me equivoco, Sega Genesis. Entonces ahí muchos podrán recordar en ese momento. Ah, un detalle, este juego está en inglés. No. ¿Qué pasa para quienes no nos gusta tanto el inglés? Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, no se sabe, ¿eh? Una vez hay un parche futuro con el tema del lenguaje, pero todo queda en veremos. Es que más que nada no lo hicieron, yo creo que por un tema entre la pandemia y aparte de eso, por un tema de que se va a perder mucho humor referencial si es que lo traducen al español. Literal, claro. Claro. Tarrach, Pimple y Zitz, esos son los personajes. Y aquí se puede ver un poco la gracia de Battletoads, que es uno de los títulos más reconocidos de Beat'em Up. ¿Qué es Beat'em Up? Beat'em Up son estos típicos de pegar y avanzar, el cual te enfrentas contra los monstruos que van spawneando, los enemigos, más que los monstruos. Buen combo y pata. Y como se pueden dar cuenta, en esta primera escena se explica más o menos los botones, cuáles son las acciones que se pueden ejecutar. Y los combos que puedes realizar, de acuerdo al justamente ataque que vas presionando ahí. Claro. Lo que podemos decir del título, debido a que hemos visto algunos streaming, algunos videos también, pero aparte de lo que estamos jugando, es que el sistema de combate se ve bastante fluido su animación. Pero a muchos les choca también el tipo de animación. Es cosa de gustos, chicos, tampoco. Para muchos lo encuentran genial porque son nuevas generaciones y no habían tenido la oportunidad de haber jugado una edición anterior. Esas son las tendencias. En la actualidad se ha visto muchos títulos que juegan con la temática cartoon. Hay otros que les gusta más pixel art. Hay de para todo. A nosotros estamos súper conformes probándolo y disfrutándolo. Así que agradecemos por supuesto a Fox Chile que nos dio la oportunidad de estar degustando, podríamos decir. Sí.
el título. Y ahí está el sistema de correr que tiene el juego. El personaje. Tu personaje tiene la posibilidad de correr en vez de caminar lento. Sí, pero aparte de eso, en combate, el personaje no corre, sino que se desliza. Detalle, perfecto. Este es el esquiva en el fondo. Sí. El cual justamente previene que el personaje, que los golpes sean exitosos del enemigo. Es bastante simple su mecánica. Tal como dice el juego, es puro pegar y correr. Vamos a recolectar que todo funciona el left trigger o Y con L. Vamos a ver. Así sería. Ahí. Para quienes recién estén llegando, estamos transmitiendo desde YouTube, como pueden ver. Desde hace muchos eones que no lo volvíamos, desde el 2019. No, de hace mucho antes. Seguro. Bueno, antes teníamos las transmisiones a través de Facebook. Sí, hablando de plataformas, sí. Facebook estuvimos más activo con los videojuegos el 2019. Como para ir probando también. Y como ya estamos súper bien con esa plataforma, volvemos a YouTube. Y así sucesivamente. Sí, trataremos de, por lo menos la parte de los juegos, trataremos de hacerlos a través de YouTube. Los concursos los seguiremos haciendo a través de Facebook. Sí. Y los avisos a través de todas las demás redes sociales, como también vamos a estar informando a través del portal. Así que estén bien atentos ahí. Esperamos también tener más tiempo de difusión entre un videojuego y otro, por si les interesa darse una vueltecita, hablamos de su experiencia, si les llama la atención el título, si lo han jugado, o si tienen la intención de comprarlo, también. A pesar de estarlo jugando a través de Nasus, estás jugando con control. Sí, lo estoy jugando con control de Xbox. Debido a que es más cómodo. Y aprovechando justamente cómo serían los botones si lo jugara a través de la consola. Porque la gracia de jugarlo con Xbox de Anywhere es que yo puedo jugarlo en la consola y después, si es que deseo jugarlo en PC, puedo hacerlo y la partida queda guardada. Tiene un sistema de sincronización que, por lo menos, hasta el momento es bastante bueno. Y como hay algunos que toda la vida han jugado con teclado y otros toda la vida han jugado con control, poder tener ese híbrido en la consola, o sea, en el notebook en este caso, es bastante interesante. Sí. Durante lo que vayas pudiendo avanzar, no solamente vas a encontrar escenas con esta vista, tengo entendido que también vas a encontrar otras del tipo reflejo y velocidad. Claro. Tal como ha sido en la tónica de otros juegos de Battle Toads, tiene algunas escenas que son de plano 2D, o sea 3D, que son de persecución. Porque tiene como este tipo de... A pesar de estar parodiando otro estilo de beat'em up, igual tiene algunas modalidades icónicas. Es que son las esencias, no puedes quitárselas de la noche a la mañana sin una justificación. Claro. Como te decía, en temas de velocidad de la experiencia de juego, haciendo la comparativa con Super Nintendo, estaba muy acostumbrada a jugarlo con mayor velocidad. Entonces, estos son, por lo menos a nivel espectador, porque yo te veo en esta oportunidad jugando, no estoy jugando yo, que es lenta la reacción
Pero todas las combinaciones de combos que tú logras, haces en los momentos precisos. Entonces, sí puedes hacer el daño que corresponde. Claro. No es que haya un desfase en los ataques, no. Es la perspectiva de uno. Y es porque se tiene que realzar la animación con cada ataque. Sean elementos, sea el fondo, y como también son los personajes principales y los enemigos que te vayan apareciendo. Y aquí tienes justamente esto que tú avanzas corriendo para que no sea tan tedioso caminar. Porque igual las escenas después siguen siendo un poco largas, entre transición entre los combates. Hay un detalle interesante, ¿eh? Te habla el tema del ranking. Al costado inferior derecho. Sí, el ranking viene siendo como un premio por el sistema de combate que tú apliques, en el cual reconoces si has hecho algún movimiento particular, si es que has recibido daño. En base a eso te hace una puntuación. Y la gracia finalmente es que en base a esa puntuación recibes algunas recompensas. Entre ellos puedes recibir bonificaciones o ítems secretos, el cual desbloquean algunas cosas. Quizás algún traje. Eso no lo sabemos. Pero no. Tú tienes en cada misión, aparte de pasar la escena, tienes que ir juntando algunos coleccionables. Claro. Y esos coleccionables, obviamente dependiendo de la escena, tendrá que verse si es que están escondidos, si es que tienes que resolver algún puzzle, o bien si es que en el combate tienes que aplicar y hacer una puntuación casi perfecta. Bueno, pasaste de la letra D de dedo. De dedo. A S de super. Special. Special. Y eso es súper bueno. Claro. Eso es porque justamente ahí había algún coleccionable escondido. Que son como esos diamantitos. Claro, esos son a la larga los que debes ir coleccionando escena tras escena. Claro. Ahí volvió nuestro jefe. Igual son interesantes los fondos. Claro que. Tiene que pasar como a callejones. Hasta como la alfombra roja. Literal. Con paparazzis atrás, con flats. Claro, convengamos que aquí la primera escena es como el reconocimiento de ellos como héroes. Que ellos son obviamente gente importante. Y se sienten así. Se sienten con toda la potestad de ser que son los héroes del universo. Y en el tema de la rotación de nuestros protagonistas, esto pasa cuando se va dañando su barra de energía. Sí, cuando la barra llega al nivel más bajo, que cuando te matan principalmente, tú cambias tu personaje por la siguiente rana. Y va bueno, haciendo una rotación. Claro. No es que. Pero, pero aparte, tú puedes seleccionar a tu Toad. Perfecto, ya. Bueno, y cada uno de nuestros protagonistas tiene poderes y ataques bastante específicos. De acuerdo a su contextura también. Claro. Muchas ventajas se crean justamente cuando el personaje está aturdido. Sí. Is that Pig's problem? Besides punching too slowly. Nice one. ¿Estás viendo por si te sale algo escondido? No, recolectando las mosquitas. Ah, dale. Ah, ¿verdad que las mosquitas son? Sí. Eso no lo habíamos aclarado en todo caso. Las mosquitas vendrían siendo tu fuente de energía. Tienes que comerte varias para ir rellenando tu barra de. Y aquí justamente lo que explicaba que puedes ir rotando los personajes. Perfecto. Ese detalle no había quedado muy claro.
Bueno, hasta ahora el título es bastante entretenido en cuanto a sus gráficas. Justamente para recordar los viejos tiempos que en las versiones de Nintendo o Super Nintendo, algunos de los combos o algunos de los ataques exageraban algunas de las extremidades. Por ejemplo, aquí el pie que sale todo peludo. Puño oscura y larga. Claro. Aquí que cuando hace ese ataque se transforma en un primate. Un gorila. En un babuino, creo que. Sí, tienes toda la razón. Aquí estaba viendo la contextura, no veía los detalles del rostro. Los combos son interesantes, ¿eh? Sí, digamos que justamente cada uno de los personajes de los Toads tiene algunos rasgos característicos que, en cuanto a su ataque. Por ejemplo, Ratch es como el personaje más normal, el cual realiza los ataques promedio. Luego está Pimple, en el cual resulta ser bastante agresivo. Y por lo tanto es más lento. ¿Te quedaba uno? Sí, me quedó uno. Pero puede que no parezca. Give up, Porkshank. There's three of us and only one of you. Oh, no. Well, there's still three of us. Y Sitz, que es el que se mueve más rápido. Pero también quizás el que recibe más daño. Las ventajas y desventajas de cada personaje. Claro. Y a la larga ahí uno ve cuál es el que te acomoda más para ir avanzando en la escena. Sea por cambio o porque no te queda de otra. Claro. La idea, si bien es ir recortando los combos, si no los recuerdas, asumo que apretando... No, como digo, este es un juego súper simple en cuanto a los combos, porque al final, tú presionando dos botones, es que realiza todos los ataques. Y de ahí, y... para adelante, para atrás. Claro. Media U. Pero aparte, aprovecha el resto de los botones para ir haciendo otro ataque. Por ejemplo, para el caso de que el personaje esté... cubriéndose, tiene una opción para poder desbloquearlo, tal como salió en el tutorial. Uh-huh. Ahí justo Mateo. Ahí ya te queda nada. Ahí sí, con Pimple el que justamente hace más daño, por ser más corpulento. ¿Pero será más lento? Pero justamente tiene el sistema de que se mueve más lento, hace los ataques más lentos. Está exagerado. Yikes. I don't think he's coming back this time. Oh, well, sucks to be him. On with the celebration. Ahora vamos a celebrar. Éjale. Salón de la fama. Claro, recordando, no, si son los héroes más grandes. Y ahora vuelan. ¿Ya cuando nos perdimos? Que ahora vuelan. Claro. Todo exagerado. Están con Chroma. Sí. Chroma es un fondo. Para quienes no saben el término, es un fondo en el cual te sirve después para hacer postproducción y agregar cosillas interesantes. We are gods. We are y ahí se hace súper incómoda. Y ahí justamente explican que como logré un S, un A, un B, un C en cada pelea. La idea es que si hubiera obtenido A en todas las peleas me daban un coleccionable más. Oh, y el que te faltaba. Y aparte había uno que me faltaba. Oh. Pero bueno, son detalles que se van aprendiendo. Sí.
Y así los tiene en consideración para la siguiente escena. En lighter news, we've all heard of Toad in the Hole. But Toads in a hole? Julie Saturn Rings has more. Thanks, Zerb. Sounds bizarre, but that's exactly. Y esta es como la parte que nosotros discutíamos que podía utilizarse para un programa o un show de Battle Toads. And I mean, it stinks. Entonces, claro, explican la trama que está detrás. O un poco los detalles que se vienen de la siguiente escena. Sí, es cosa tuya si tú quieres pasarlo por alto o no. Claro. Pero en títulos como este sí vale la pena estarlo viendo. Sobre todo que hay unos guiños bastante interesantes. Y aquí viene como los bonus. El cual hace masaje porque requieren trabajar, tener empleo de medio tiempo. Necesitan justificar sus pagos como todo un adulto responsable. Y aquí veo a Pimple trabajando. Está en un spa. Está realizando los masajes de relajación correspondientes. Y aquí. Y aunque no lo parezca, Snow está jugando a lo que yo hago diariamente. Se siente. Está dentro de una simulación. No sé. Me siento tan identificado. No, pero entretenido estos guiños, justamente. Y la gracia es que justamente a medida que vaya haciendo las secuencias, va obteniendo puntitos adicionales. Porque claro, como eran los antiguos tiempos, que del arcade. Con un golpecito. Claro. No, pero aparte de eso, tal como eran los arcades en ese entonces, para definir quién era el mejor, estaba el tema de la puntuación. Oh, pero nuestro ídolo está entregando autógrafos. Claro. El más exitoso es Rare, ¿o no? ¡Oh, no! Es el asistente. Sí. ¡No! Porque el juego de los piratas de Rare es más popular. Oh, pero estos son los guiños que lo hacen aún más entretenido. Claro. ¿Qué? ¿Qué? Detalles como un corpulento durmiendo con un osito pequeño. De peluche. Un pañal. Asumiré que pasó muchas horas en esto y no había tiempo para ir al baño. El otro lo mira y Could you pinpoint a dumpster and burn that diaper? This is the Dark Queen we're talking about. Remember? En todo caso, los subtítulos nosotros los pusimos más como referencias y igual pueden tenerlo desactivado sin problema si están acostumbrados. Pero por lo menos esta opción te deja un poco más abierto la posibilidad de entender que es el diálogo. Moving on to what? Our sink is busted, the pipes are frozen, there are train tracks in our living room. No. We have good jobs and a roof over our heads. I'm not ready to get captured again. Well, I'm not ready to be irrelevant. I'm not ready to live my life as just another toad. Me perturba ese pañal. Mostly? Mucho. I'm not certain that I could. Pero este, uy, moquito. Okay. Pero el preámbulo a nuestra siguiente escena. Claro. You really mean it? Damn right I do. Now, where do we find the dark? ¿Qué tal son tus reflejos, Snow? Depende de la hora. Depende de la hora. ¿A esta hora? Mucho menos ágil que en la mañana. Bueno, vas a tener que estar bien despierto, te diré. Y hasta ahí nomás te puedo adelantar. Oh, me sueltan spoilers. No puede ser. Mientras tanto. Sí, mientras tanto. Recuerden, chicos, que tenemos redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch y nuestro portal. Sí. Todos con Pablo. De a poco iremos retomando cada uno de los sitios.
Y mientras tanto, pueden revisar nuestro material a través de Facebook. Obviamente visitar el sitio www.pagua.cl. Yeah. Y además de eso, estar atento en tanto Facebook como Instagram, en el cual también nosotros realizamos los anuncios. Por ejemplo, el anuncio que se realizó de este streaming, que lo hicimos muy encima, hay que ser honestos. Por supuesto, en las historias, a ese nivel de... de rapidito, pero... Trataremos justamente de habituarnos a avisar con antelación, de estar un poco más preparados. Tener nuestro horario correspondiente también para crear buenos hábitos. Sí. No, y bien ahí, agarrando ya el primer diamante. Les sugiero que aprovechen de visitarnos el portal, porque aparte de los anuncios de Nintendo Direct que tuvimos el día de ayer, de los partners. Sí. Entre ellos estuvo el Puyo Puyo Tetris de Sega. Estuvo un título de Square Enix. El Final Fantasy Crystal Chronicles. Sí. ¿Y cuál estaremos realizando reseña? Mañana estaremos revisando el material que contamos. Gracias, Square Enix. Y durante el fin de semana estaremos realizando una transmisión también de Catando Juegos. Ese daremos un poco más de aviso, porque este en parte fue que surgió esporádicamente y en parte estamos probando justamente para poder volver con Catando Juegos. Pero no, ¿qué es Catando Juegos? Para quienes no sepan de qué es esa sección y por qué hay tantos nombres en Pago. A nosotros nos gustan los nombres. Es que así nos catalogamos mejor. Sí. Bueno, Catando Juegos, tal como dice su nombre, la idea es probar los juegos. ¡No! ¡Ha dicho que no! Es ir probando los juegos en el cual nos llegan. Dar una previa de 30 minutos a una hora. Más que nada para las primeras escenas y que para que tengan nociones de qué se trata el juego. Y además de eso nos sirve un poco para dar preámbulo a las reseñas que tenemos realizando a través del sitio. Así es, y si de paso les engancha lo que alcanzamos a jugar, esperamos también darles una buena experiencia en cuanto a jugabilidad. Pero si le engancha lo suficiente como para también adquirir la suya en su consola favorita, genial, hicimos nuestra pega. Sí. Bueno, y además de eso, en este momento estamos siendo invadidos, no por las motos, lo cual por lo menos los reflejos me ha ayudado un poquito más, sino que de nuestra mascota casera, señorita Taiga. La casera. Sí, nosotros tenemos una gatita. Hace ya 3 añitos más o menos. Sí. Y ella es nuestra mascotita, nuestra gatita influencer. Ya, de vez en cuando, sin aviso, aparece en nuestras redes de Instagram, sobre todo, haciendo alguna maldad. Oye, ¿qué maldad está haciendo ahora? De hecho, ahora está jugando con el cable. Así que estamos retándola, pero no nada malo. Vamos a... Mira qué hiciste. ¿Qué mira lo que hiciste hacer? No tiene cómo huir, así que vamos a aplicar el tomada en brazo. Hable para el público, señorita. ¡Oh! Ya, listo. Vaya a jugar por ahí. Tiene muchos peluches por público. Bueno, la que hizo nuestra gatita Taiga. Y aparte, puede que también aparezca salvajemente nuestro jefe. Nosotros tenemos un señor omnipresente, no tan presente, pero cuando puede presente, que es una alpaca de peluche. ¿Por qué te preguntarás? Porque en los años dorados, muchos foros chilenos tenían mascotas emblemáticas. Y nosotros decidimos que podía ser una alpaca. Sí. Así que adaptamos eso a nuestra línea gráfica. De hecho, la llevamos a los eventos más importantes que se realizan en Chile, pero por temas de COVID este año obviamente no salimos a ningún lado. Pero eso no implica que también nuestro señor Paua, porque por supuesto tiene un nombre muy creativo, invada las redes sociales y esté haciendo algún concurso, por ejemplo. Claro. Así que también estén atentos por ahí con esos guiños. Pero tranquilos, que vamos a instaurar horarios y días para podernos encontrar en cuanto a catajuegos, estrenos de programas, nuevas temporadas,
registros de coberturas perdidas en el limbo también. Oye, sí, tenemos mucho material que debido a diversas situaciones no hemos podido liberarlo. Y en el cual yo creo que... No es que estén perdidos, es que los equipos también no nos han rendido lo suficiente como esperábamos, así que... Claro, y entre eso que también... Creo que sacamos el material y demás, nos quedamos sin tiempo porque nos llega nuevo material y estamos siempre ahí. Por lo tanto, vamos priorizando y entre eso el material va quedando guardado. Pero trataremos de irlo liberando en la medida de lo posible y en la medida que también los equipos que ahora tenemos nos ayuden. Así es. Así que también agradecemos estas oportunidades como las que nos da Asus ROG, el público gamer, de poder estar reseñando este monstruoso notebook Zephyrus. Me enredé, lo siento. G14. Sí. Zephyrus. El está de más. El Asus ROG Zephyrus. Y si quieres tener una noción de qué trata, cuáles son sus componentes y características principales, ya hay una cápsula en pago.cl informando de ello. Como también quieren saber cuánto cuesta, en el portal lo vamos a... O sea, en el portal está informado. No es que lo vaya a meter. No lo vamos a decir ahora porque les puede dar un paro cardíaco, pero es una muy buena inversión para el 10% que quizás muchos aún no estén sacando y se estén reservando. Sí, porque entendemos la situación del 10%. Estamos de acuerdo que la gente pueda gastarlo en lo que quiera, su plata. O como también lo pueda guardar hasta X fecha y si al final tampoco lo quiere sacar. Todas son decisiones válidas. Sí, bingo. Ahora se viene. Sí, aquí ya se viene más brígido. Trígido, diría yo. ¡Trígido! ¡Brígido! Ahí los nervios de acero. ¿Cuántas veces te has caído o has chocado más? Ahí he chocado. Acuérdate que puedes aplicar el... Sí, yo he aplicado los slides, pero tiene un tiempo, cierto delay, se podría considerar un cierto tiempo de refresco. Ah, ese es un detalle importante considerar. Entonces, si lo ocupas, tienes que asegurarte de que no lo vayas a necesitar inmediatamente. Bueno, esos son detalles a considerar a nivel de personaje. Porque esto no es a nivel de juego, es como... No, sí, es ingrediente. Tiene un tiempo que no, en el cual no puede abusar ocupar justamente, claro, de la habilidad. Pero va súper bien. O sea, ha recibido un montón de golpes. Pero en temas de juntar los ítems de diamantes. Ah, sí, que es justamente lo que me preocupaba, de juntar los diamantitos. Para que no pase como en la otra escena de... ¡Ah! Que después tenga que... ¡No! Manco. Que tenga que lamentar que no recogí todos. Pero lo entretenido es que te guarda un checkpoint hasta... Es justamente la mitad de lo que llevas ya avanzado. La primera era una especie de introducción a esta modalidad. Después, era un poquito más simple. Claro, ahora la velocidad va en aumento. Sí, la música también... Es bastante buena. Sí, indica que justamente estás como en el área más difícil. ¡Ah! No puedo hacer el deslizamiento hacia el lado porque lo necesito para después devolver. Por eso no hay que abusar porque después estás muy lejos y no te puedes recuperar. Entonces por eso no tienes que irte quizás tan a los extremos. Sí. Ahí sí. Bien. Ahí está el checkpoint. Sí. Ese es entretenido. No alcancé a ver mucho de eso por otros lados, pero... Es bastante hipnotizante. Sí.
Tienes que tener bastante concentración. Tener la mirada fija, no distraerte con elementos de más, que hay muchos elementos visuales distractivos. Sí. Distractorios, perdón. Disruptivos. Ya se pone más difícil. Ahí ya tenía la duda si podías agacharte o no. Pero creo que no. No, te puedes agachar. Gracias por sacarme de esa duda. Oye, bien, ¿eh? Fue menos terrible, porque esto es como la introducción. Ahora se viene la... Oh, buena. Ouch. Ay, sí. Son más cortas, pero más rápidas. Sí. Asumo que por experiencia del control, a medida que vas estrellándote es donde vibra, o cuando pasas... Cuando te mueves también, cuando pasa un portal. Tiene harto feedback el control. Perfecto. Hello, Toads. I made my sons delete their posts. The truth is, my business is failing. Bueno, enseguida, chiquillos, aprovechen de dejarnos sus comentarios. ¿Qué es lo que opinan del título hasta ahora? Si han llegado hace poco, aprovechen de dejarnos sus comentarios. Aprovechamos de leer también sus dudas. What's he so worried about? The bikes look literally the same as when we started this journey. Bueno, y por lo que estoy viendo... Sí, se cayó el streaming. Qué bueno que lo estamos grabando. Así que lo estaremos subiendo la versión cortada, porque deseamos mostrar la calidad del juego y nos sirve para reseña. Sí, de hecho es justamente el material complementario, por si no queda del todo claro. Y sin dar spoilers en el artículo mismo, preferimos que también puedan vivir la misma experiencia que nosotros estamos disfrutando ahora. Y aprovecho también de invitarlos a que visiten nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, no, por donde nos están viendo ahora, YouTube y también Twitch. Posiblemente que quizás tome Twitch. Aquí te dejaré con YouTube. Vamos a estar ahí probando algunas cosillas también, pero obviamente estaremos avisando con un mejor timing para que estén tranquilos, para que si les interesa la próxima cartando juegos que estemos realizando, se den una vueltecita si han tenido la oportunidad de jugar el título que... Creo que ya lo habías comentado ya, o todavía no habías dado spoilers. No había dado spoilers. Entonces no lo daré todavía, porque una vez cambiamos de opinión. Pero por lo mismo trataremos de instalar horarios, mejores avisos. Sí. Y también días fijos. Sí, estaremos tratando de subir. Porque también va a depender de los juegos que nos lleguen. Actualmente tenemos algunos títulos que vamos a estar reseñando, que próximamente van a salir o ya salieron, como también versiones que tenemos guardadas de antaño. Scott Pilgrim, quizás. Oh, sí. Bueno, enseguida, chiquillos, hay que alimentar una gatita muy linda acá, pero si no la alimento, puede que deje estragos acá. Vuelvo. Thank you.
Y está el movimiento del chicle. Con el cual justamente tú bloqueas a tu enemigo o lo paralizas. Dejarles un hermoso sonido bueno, quizás no se escucha tan bien. El sonido de la gaseosa. ¡Gaseosa! Es que no estamos tan acostumbrados a hablar tanto, no. Y eso que vivimos juntos y hablamos a diario. Pero no es lo mismo que estar hablando mientras hacemos. Claro, bueno, son detalles que tenemos que ir puliendo otra vez. Pero las comunicaciones son interesantes, por lo menos. Hemos podido soltarnos un poco más gracias a los podcasts. Oye, sí. Me extraño hacer podcasts. Y ese viene, tranquilo. Y también tanto el material de la primera temporada como fechas para una segunda temporada. Tengo entendido por ahí. No más diré. Ah, no más dirás. Sí, huyo. Tire la bomba. Ahí se fue y me dejó la bomba. Que ustedes no ven esto, pero nosotros vivimos en un loft. Entonces tenemos las cosas de un lado a otro. Y literalmente estoy corriendo de un lado a otro. Sí, es que como tuvimos que hacer la emergencia de la transmisión. Así es. Empezando a estar cerca del router. Y mientras Snow, yo lo tengo con su gaseosa correspondiente. Yo también tengo la mía, que es un poquito más sana. Pero igual tiene gas. Con gas. Claro, es de agua. Agua mineral, ya. Agua de ovo. Agua de ovo, pero con gas. Pero bueno, detalles de nuestra hidratación interna. Aprovechen de comentarnos, chiquillos, si han tenido oportunidad de probar el título en alguna consola anterior, si lo han enganchado quizás por los trailers previos que habían, o si tienen pensado más adelante también adquirirlo, quizás no ahora. Es totalmente válido. Y nos dejan ahí sus comentarios. Ah, bueno, y hablando de contenido de Paua, no solamente tenemos contenido de videojuego, de hecho inicialmente el proyecto era panoramas. Sí. Pero fue evolucionando a videojuegos, tecnología, conciertos, música, cine. Así que nos fuimos ampliando en ese sentido. Pero nosotros tenemos la particularidad de que no muchos pueden seleccionar el contenido que quieren transmitir. A nosotros nos gustan muchísimas cosas, de muchísimas marcas y desarrolladores. Pero podemos darnos ese gustito ya que el proyecto es propio. Sí, eso es lo bonito. Entonces podemos comunicarnos a nuestra pinta y el mensaje de todas maneras queda para mí. Algunas cosas nunca sabrán, Rash. Así que tenemos un sello personal cuando son reseñas de videojuegos. O de algún producto tecnológico, también de una cobertura que la extraña mucho cuando iba a los conciertos de equipo. Sí, también cubríamos conciertos de equipo. También de cine. Y eso lo estamos retomando hace poco, ya que varias distribuidoras están haciendo funciones digitales. Sí. Un poquito complicado el tema de los. Claro, porque tienes que chocar en parte con la piratería. Se puede prestar. Y quizás por lo mismo cuesta un poco soltar.
Pero para eso hay que confiar. Así que agradecemos a quienes nos están dando de a poquito la oportunidad. Y si se dan una vuelta por la sección que tenemos en Pagua, costado izquierdo superior, hablamos tanto de las películas que se estrenaron, obviamente no en los cines, sino que en plataformas digitales, como también las que se vienen o las quienes han soltado un tráiler, fotos backstage, detrás de escena, la ficha oficial. Oye, ahí nos muestran que los enemigos son brutales para justamente combatir, porque te dañan un poquito y al tiro. Igual el repertorio de movimientos es súper amplio y igual encuentro que no es tan fácil. Come las mosquitas. Sí. Ahí. Porque las mosquitas se van. Muy bien. Me perdí un poco entre vuelta y vuelta. La escenografía en la que estás ahora simula ser un parque de entretenciones. Sí. Perfecto. Porque tenía dudas si estabas en calle o. No, este es un parque de diversiones que se encuentra. Por ahí, detrás del basurero. Su cosa loca. Claro. ¿Cómo llegó? No lo sabemos. ¿Hacia dónde lo lleva? Mucho menos. Era que podía avanzar otro poco más, que ya está en la tercera escena. Sí, pero sigue siendo del primer acto. Oh, ok. Y me comentabas que ahora los personajes, los enemigos, tienen mayor resistencia. No, o tienen mayor. Hacen más daño. Ah, ok. Ahí, por ejemplo, casi lo matan de una. Poquito. ¿Dónde nos quitas ahí? Pero no siempre aparecen. No. Claro, lo complicado de estar intentando recuperar con las mosquitas versus todos los mosquitos que nos están atacando ahora. Claro, que ocurren tantas cosas en la escena que tienes que estar preocupado. Simultáneo, exacto, entonces. Bueno, y para eso, este juego se puede jugar de hasta 3 personas, si mal no me equivoco. ¿Representando uno a cada ranita? Sí. Ahí tengo que revisar los detalles. Pero justamente la desventaja que tiene este juego, el cual tuvimos que verlo al inicio, es que el multijugador no es en línea, es solamente local. Bueno, veamos quizás esta misma semana. No se sabe, una vez se lo dejamos hasta escena. Hasta esta escena, ¿bien? Y a ver si probamos un poquito más de avance, pero con segundo control. Claro. Y tendremos que ir probando, pero haremos sus pruebas internas primero por si vale la pena mostrarlo en el streaming o damos paso al siguiente título, derechamente.
Aprovechemos de invitar a quienes nos estén viendo en estos momentos que si tienen alguna duda de las habilidades de cada uno de nuestros personajes principales, como también de la jugabilidad en general, la experiencia del título de por sí, aquí es donde te puede dar pequeñas primeras impresiones al respecto, como también si ya has tenido la oportunidad de jugar este título con anterioridad. ¿Salió esta semana? Sí, no, salió no, la semana pasada, perdón. Y si también has llegado hasta donde llegaste, hasta donde estás jugando, ¿no? Si te costó mucho, si lo jugaste en otra dificultad. Mira, estoy jugando en dificultad normal. Este es el acto 1, escena 3. De por sí, entender los controles cuesta un poco. Pero como son combinaciones rápidas. Claro, igual son combinaciones rápidas que igual uno se va adaptando. Exacto. Pero digamos que alguno de los monstruos necesita solamente o solamente cierto... recibe cierto tipo de ataque. Ya. Entonces, por ejemplo, estos que son más masivos, tengo que esperar a que él ataque y que quede confundido para que pueda recibir daño. Si por ejemplo intento atacar, no recibe daño. Pero si él choca hasta el fondo, claro, queda aturdido y esa es tu oportunidad. ¡Mosquitas! ¡Mosquitas! Bueno chicos, siempre es recomendable que si van a jugar como nosotros en un PC o un notebook, y con el híbrido de estarlo jugando con el control, esta es lección de vida. Siempre tengan cargadas pilas o baterías según como tengan la conexión de carga de su control. Y tener dos... Bueno, nosotros estamos utilizando pilas recargables. Tener otro par a mano. Porque a veces nos pasaba en transmisiones que se nos cortaba el control y teníamos que estar dando vueltas en círculos para... Y contra las otras pilas. Sí, hoy terrible. Así que esas son lecciones de vida. Siempre es bueno tener un par recargable a mano. Aunque se pueden dejarlo conectado directamente al alimentador USB. O si tienen batería que dura muchísimo más que el pila. Bien, mejor. Más precario todavía. Como mini fragmento de la escena, justamente te genera una dificultad visual. Sí. Que es justamente la idea. No sé si mi imaginación o mientras más te adentras, más como elementos hay bien al frente nuestro. Sí. Que empieza a complicarse la visualización. Igual has durado harto con... No puedo pronunciarlo. Con Pimple. Sí, decir Pimple. 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 Los como... Pimple de la... Los Pimple. Pimple, Pimple. Para llegar hasta allá, o ellos son los que llegan hacia aquí. Pues ahí te muestran que la lengüita de rana en este caso no solamente sirve para comer las mosquitas y recuperar tu barrera de vida, sino que ir saltando dentro de lo más profundo de la escena. Claro. Pero ahí tú te enganchas con las cadenas. Sí, que hay unas cadenas que están colgadas. Sí, sí, veo. Si necesito... El cual permite que te puedas mover entre el mapa. Wow. Sería interesante, pero quizás más difícil que cuando las estés pegando se caigan por los costados de. Que para nosotros serían atrás o adelante. Mm. Claro. Como era en el Killer, cuando estaba en Trevinsky, cuando estaban en los edificios, en el caso ahí tú lo arrinconabas hacia el lado, pero
Claro, recordando un poco la escena de Pete. Pero quizás lo haría más fácil así. Y la dificultad justamente es que te los tengas que echar, los tengas que derrotar en la misma barrera. En la misma barra, perdón. Claro. Minúsculo el espacio. ¿No es como para llegar y caerte? No. El mapa evita que te caigas, por supuesto. Si bien no son personajes grandes, como mini jefes, son bastantes. Y son bien popurrí. Lo bueno es que una vez que te acostumbras a los controles, no es tan difícil como se ve. Pero aún así, al inicio cuesta acostumbrarse a los controles. En el sentido de que, como tiene esta parte didáctica de que cada enemigo es débil ante un tipo de ataque, tienes que ser un poco más estratégico mientras esquivas. Porque justamente se vuelven bastante numerosos. Sí, de hecho... Tienes ahí por lo menos de dos tipos, omitiendo a los grandulones que chocaban de extremo a extremo, que ya no lo... Sí, lo bueno es que por lo menos te dan la oportunidad de que si el personaje está a punto de quedar noqueado, queda como aturdido. No es que... Ahí, por ejemplo. Comillas, muera. Entonces cualquier no golpe... Usar más, claro. Debería poder derrotarlo sin problema. Y al tener personajes bastante alternos, podríamos decir, no se te vuelve rutinaria la acción. Por lo menos, claro, no se vuelve rutinario y eso es bastante bueno para la gente que está acostumbrada al beat'em. Sí, porque si te salieran muchos del mismo ya empieza como a... uno se empieza a cabrear un poquito. Claro. Pero aquí tienes que estar mucho más pendiente de varios tipos de acciones, porque son diferentes ataques los que te llegan también. Como tú los que tienes que dar a personajes en específico. Claro. Entonces no es el golpe eternamente, sino que vas haciendo combinaciones según sea el enemigo. Y es parte de la estrategia que finalmente intenta promover el juego. Ah, pensé que tienes la barrera. Ah, casi. Ay, súper. Ahora que estás más acostumbrado a los controles, veo también que has perdurado más con el mismo personaje. Sí. Uy, tienes como alternos los ítems. Y aquí tienes como el puzzle en el cual... Pero es como 8 bits, o sea... Parecido. O sea, no en 8 bits, es como... Hey, what do you guys think of this line? Una simplificación six, animada. Sí, porque estoy como hackeándolo. Ay, todo un hacker tú. Sí, ahí hacker justamente man. Muestra que estoy en el acto 1, escena 4. Vaya. No nos hemos querido dar más spoilers al respecto, entonces... Desconocemos cuántas más nos quedan aún por... Por recorrer, sí. Don't get mad at us. You asked for feedback. Yeah, but I didn't expect any. A lo tuyo, Hackerman.
Y tengo que esperar que se abra. Oh, qué entretenido. Ah. Ouch. Avancé muy rápido ahí. Es que tienes dos pegadas ahí. Tata, te hacen. Tengo que esperar que se tire lo más posible. Para que me dé tiempo para cruzar. Ahí. Oh. Es paciencia. Y paciencia, diría yo. Sí. Uno tiende a ser ansioso. Sí. Y adelantarse lo mismo con la escena. O dos más atrás, podríamos decir. Con el tema de la velocidad. Bueno, igual yo creo que ya vamos a estar llegando al final del streaming, ¿no? Por dos razones. Primero, ya estamos cumpliendo la cuota de una hora. Llevamos una hora 20, pero considerando todos los problemas técnicos, es que quisimos dar un poquito más. Y además de eso, porque BTR, una vez más, nos ha fallado. Y se cayó varias veces el streaming. Sí, bueno, lo único bueno es que, como bien nos decía anteriormente, estás grabando de todas maneras tu experiencia. Claro. Así que todos esos saltos feos al final los vamos a dejar en una sola pieza cinemática. Claro. Iba a decir de arte, pero ya era mucho. Bueno, para quienes nos encontraron muy parlanchines, comprenderán que hay dos maneras de disfrutar el juego. En total silencio, o estar contando anécdotas relacionadas a el juego o al proyecto. Creo que por ahora hacemos un mix. Sí. Pero la idea de estar conversando es que puedan hacernos sus consultas, o más bien también comentarnos sus impresiones en cuanto a lo que estemos hablando, en realidad, sea el tema que sea. Pero sentirse acompañados y recibir esa compañía de vuelta. Que ha sido la tónica que hemos hecho en casi todos los streamings que hemos realizado durante todos estos años. Claro, porque por una parte es fome ver al jugador todo el rato callado viendo cómo juega. Ahí tú estás viendo literalmente una cinemática jugable del videojuego, pero por lo menos yo soy de los espectadores que me gusta ver al narrador jugar, que esté comentando sus impresiones y también contando alguna que otra anécdota en lo que avanza la transmisión. Y justamente estos tipos de comentarios son los que llenan vacío cuando Snow está muy concentrado, o en mi caso que esté transmitiendo. Yo estoy muy callada y Snow me apaña dando algún informativo o próxima actividad a realizar. Agradecemos a todos quienes han podido pasar, independiente de las dificultades técnicas en cuanto a las caídas. Gracias, Peter. Sí. Por ser tan tú. ¿Quién como tú? ¿Quién se cae en toda la conexión? ¿Quién como tú? Ok. Pero bueno, trataremos a futuro de ir mejorando esos detallitos, pero quisimos darles una mejor experiencia. Que podemos aún mejorarla más dentro de lo que nos queda de tiempo con esta maravilla de virus. Corona, coronavirus. Así que sé que aún podemos sacarle aún más partido. Sí, y mientras tenemos el equipo para reseña, que también le vamos a sacar más provecho. Sí, porque es la idea para la reseña. Sí, hay algunas cosas que no hemos mostrado mucho porque estamos inmersos en el notebook, pero ya vamos a reflejarla a través de las redes sociales. Así es.
Creo que terminando este nivel vamos a finalizar la transmisión. Así que muchas gracias a quienes pasaron, independiente de que se hayan quedado un ratito, se hayan quedado todos un ratito. Sí, de todas formas. Sí. De todas formas, estar como anunciamos, este video lo vamos a subir aparte. Sí. Para que vean toda la transmisión sin problemas y sin los problemas de caída. Sin los diferidos ni saltos locos. Va a quedar una calidad bastante buena, así que no va a quedar con un gusto amargo. Ah, mango. Como spoiler, dentro de lo que nosotros publicamos en el portal, siempre ahí están como los próximos títulos que vamos a estar jugando. Sí. Así que si se dan una vuelta y les llama la atención algún título que vimos en la información respectiva, ahí aprovechen de comentarnos en las redes que tenemos de pago.cl para también prepararnos como corresponde y fijar un día a jugar. O sea, los títulos que hay, bueno, los que hemos informado en el portal, pero también nosotros somos súper nostálgicos, así que podemos estar jugando con alguna consola de generación prehistórica. Sí, ahí buscaremos nuestros métodos para poder obtener la consola. De hecho, yo estoy con el disquito gracias a unos anuncios de Street Fighter 5. Uh-huh. El 5, ¿verdad? Sí. O el 6. El de 5. No siento confusión. Que anunciaron que el personaje Akira de Rival School va a estar ahí como DLC dentro de otros personajes. Y a mí me hace sufrir Capcom. Porque han mostrado personajes como a Batsu, a Sakura, a Hinata, ahora a Akira de Rival School. Entonces, sufro mucho. Por lo mismo, mi ansiedad está pensando seriamente en jugar Rival School. En jugar Rival School, pero como corresponde, desde los primeros de Play y algo hasta los de Dreamcast. Así que son planes futuros, pero espero que los fanáticos de Rival School también entiendan mi frustración por jugarlo otra vez. Es un título muy bueno. Se vienen más títulos también con Xbox One. Sí. Muchísimos más. Muchísimos más. Así que estén expectantes de lo que se ve. La alegría ya viene. Clap. Clap. Okay, back to, you know, the. What are we doing again? Brindo, brindo, brindo. I'm gonna puke. Fighting is harder than I remember. Ay, el clean. Oh, swallowed it. Bueno, nosotros sabemos también cuando cumplimos la cuota de transmisión correspondiente o de haber avanzado en un videojuego, porque nuestra gatita se pone atrás del equipo y empieza ya como a cadetearnos que nos vayamos a dormir. Por lo menos que le demos atención, porque sí. dormir ahora, olvídalo, son las 10 y algo recién. La edad, no lo sé. No, quizás tiene frío, claro. Quizás quiere atención. Los gatos son mayores, hay que quererlos, ¿no? Uh-huh. De hecho está viendo las sombras ahora. Así que como tenemos varias opciones, próximamente también vamos a aplicar el sistema de votación para que nos ayuden también a elegir, porque por nosotros jugaríamos un montón de cosas, pero también hay que ser más selectivo. Y claro, que puede ser de mayor interés. Exacto. Tengo entendido que con Facebook, con Twitter y también con Instagram tenemos un sistema de votación, así que vamos a ir probando con diferentes títulos para hacernos un listado, un ranking de lo que tenemos, de lo que se viene y en qué orden deberíamos continuar. Sí. Aparte de obviamente cumplir a cada uno
dentro de las fechas estipuladas. Pero dentro de lo que hemos podido transmitir hasta ahora, he visto tu evolución y no eres manco, certificado. Tengo que poner un cuadrito ahí, patito no es manco. Uy. Pero a ti no te ha costado, te has podido acostumbrar cada vez más a los combos, así que en ese sentido... Sí, todavía me cuesta coordinar un poco el tema de los enemigos. Pero no te quedas pegado en la escena. Ni muriendo como mil veces, sino que igual has ido avanzando a buen ritmo. Entonces no se vuelve tan tedioso en ese sentido la transmisión. Sí. Igual, una vez que ya estés acostumbrado, quizás se lo pueda competir como el speedrun, ¿no? Pero es algo para hacer la primera vez que juego el tiro. Y en parte también ayuda la dificultad que estoy jugando. Porque si tuviera la versión extrema, yo creo que estaría todavía pegado en el primer nivel. Creo que sería una transmisión de media hora. Y muy frustrada. Sí. Ay, te iba a preguntar, elementos de la escenografía. ¿Cómo te afectan? Y aquí justamente un enemigo que es de ataque eléctrico. Sí. Me acaba de confirmar... Ahí, por ejemplo, lo toqué por accidente, me estaba atacando. Y aunque estés en piso sí. Sólido, no en el agua, porque creo que en el agua va a ser peor. Confirmado. Claro, porque hay enemigos que, dependiendo de la escena, potencian aún más su ataque. Y otros que no son fuertes, no son... Tenéis que dedicarle su tiempo a debilitarlo. Claro. Aquí es que tienes varios chiquitos, entonces... Y todos se te van lanzando encima. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el personaje que tienes que echarte sí o sí? Al de ataque eléctrico. Claro, pero aparte está el duelo de lado. Que tiene un predictivo y molesta. Que se pega bastante. Y se está equilibrado en ese sentido. Sí. No es que solamente haya uno en particular. Pero ese justamente en particular te limita movilidad. Con el que te tira los helados de proyectil, tú puedes moverte un poco. Pero sí. Con el eléctrico estás limitado a dos extremos y nada más. Ya murió, ya puedo liquidar el que falta. Las mosquitas. Muy bien. Ay, ya se ven. Ay, solamente son de esos. Lo bueno es que igual te favorece fallecen ciertos enemigos en darte, en este caso, ítem de recuperación como las mosquitas. Sí. Para poder ir sanándote, aunque sea un poco. Aquí justamente tengo el otro tema que son puro heladero. Los proyectiles que te tiran son como bolitas de nieve, o sea, bolitas de helado. Sí. No es que te tiren como helado en paleta. No. Bueno, igual entretenido los ataques de los enemigos, entonces sí.
Y no es que te complique el comprender el ataque, sino que es muy referencial. Sí, sí, eso es lo bueno, ejecutar los combos aquí es sumamente simple. Uh-huh. Entonces, igual está pensado para la gente que no está tan acostumbrada a los beat'em up, para que se puedan acostumbrar rápidamente. Sí. Y aún así tiene su grado de dificultad el poder controlar los movimientos. Porque aparte de estarte acordando cuál es el movimiento, tienes que acordarte las situaciones por las cuales el movimiento funciona. ¿Con quiénes? ¿El tipo de escenografía también? Claro. Pero en particular, ¿con quiénes? Ah, oh, ahí tienes que volar. A esperar a que estén más lentos, ¿cierto? No tengo que esperar a que llegue el... ¿Se podría decir el... la base? Ahora. Y ahí estar moviendo. Guay. Yo creo que... Sí, claro, como no hemos avanzado más, estamos toda retroalimentación en el momento. De hecho, aprovechando la transmisión también, nos mostramos como las primeras experiencias que impresiones que tenemos del título. Pero ya está. ¿Será? ¿Señora? ¿Faltamos nosotros? Así que... atentos los últimos minutos de transmisión. Aprovechen, dejan los chiquillos sus comentarios. ¿Qué les ha parecido el avance que ha tenido Snow hasta estos momentos? Nuestros comentarios respecto a la jugabilidad. Algunas comparaciones que nunca van a ser comparaciones probablemente tal, porque hay muchos factores que varían. El tema de generacional entre consolas, la visual. Lo que sí quizás pudiésemos comparar sería la banda sonora. Sí, es bastante singular, está muy orientada al rock. Si nos pueden dejar en los comentarios, de hecho, chiquillos, porque yo no tengo a mano para buscar. Pero si están ahí viendo, gracias. Y si pueden corroborarnos si el OST está disponible en Spotify. Ya que en la actualidad hay muchos títulos que tienen su OST completo, su banda sonora completa en Spotify o plataforma streaming musical similar. Para poderlo jugar, o sea, para poderlo jugar, para poderlo escuchar con mayor atención, porque entre simulación de golpes, por favor, no se burlen. Distraes un poco. Y uno igual quiere escuchar las canciones o las melodías en cuestión. Nosotros nos hemos despegado tardes completas escuchando ese tipo de videojuegos, y es porque ameniza nuestros respectivos trabajos, así que... poderlo disfrutar en una plataforma ya es un hecho en la actualidad. Y si lo liberan de manera oficial, mucho mejor, es más legal. Es legal. La legal, la pulida. Es verdad. Sí. Así
que si no, buscaré mi celular y me pondré a googlear. Y dentro de un ratito más corroboro a ver si alcanzo antes que finalice la transmisión. Solamente los heladeros. Bueno, estoy googleando y en primera instancia sí aparece, pero ahora voy a corroborar si son covers, si algún fans lo hizo su respaldo, que no corresponde, pero si es oficial, obviamente lo vamos a añadir también a lo que es la reseña. Sí, ya. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Esto fue las primeras impresiones de Battletoads, en el cual pudieron ver un poco de los primeros niveles. Es sumamente largo. Para Xbox One. Para Xbox One. Y también se puede jugar en PC gracias a Xbox Play Anywhere. Yeah. Solo estuvimos jugándolo en... Zephyrus. Sí. Me pegaste a su Rock Zephyrus G14, uh-huh. El cual es el último notebook que ha lanzado Asus. Bingo. Okay. Y de por sí va a ser un monstruo pequeño. Sí, es bastante cómodo y da bastante potencia. Me gustó bastante. Pero eso da para material de otra reseña. Tiene 14 pulgadas, es pequeñito, pero es poderoso. Claro. Del juego, bastante entretenido. Uno queda bastante pegado, así que sigue jugando. El tema de la animación igual era como algo del inicio, pero a medida que avanzamos ya no cobraba tanta relevancia, no. Sino que los escenarios eran largos. Fueron bastante largos. Y... igual siendo, aún lo terminas. Sí, igual del miedo que teníamos inicialmente de las mecánicas, sí es bastante fluido el sistema de combate. Teníamos miedo de que cuando se dio la impresión del Gamescom, que se liberó una demo del año pasado. Claro, hablando un año atrás, sí. Claro. Mostraban el título un poco tosco, que era bastante lento su movilización. Sin embargo, igual ahora como que tomaron parte de ese feedback para acelerarlo un poco más, para que no se viera tan... ¿cómo decirlo? Que se viera fluido en su movimiento, pero que de por sí no sacrificara la velocidad de combate, que es justamente característico del Battletoads. Y por lo mismo también, si buscan mayor dificultad o menor dificultad, hay tres modos. Y eso es bastante cómodo para quienes son súper ocasionales. Hola. Para quienes ya han tenido experiencia con consolas anteriores. Hola. Hola. O para quienes ya son los hardcore metal power y wah. Y necesitan jugar la versión... Cabrona. Cabrona. Claro, esa sería... La definitiva. Eso sería nuestro señor Paua. Claro, la alpaquita da vuelta así, sí, vendado, sí, durmiendo. Más allá de eso, podemos decir que el título cumple con la expectativa de los fanáticos. Quizá el sistema de animación sea lo que más choca, o el humor. Pero aún así, queda abierto para que la gente que no conozca el título pueda disfrutarlo. Te puede gustar como no te puede gustar. Nosotros no podemos dar impresiones finales aún porque recién vamos, en el capítulo 1. Entonces... Lo que sí, se nota bastante la falta de que pueda jugar cooperativo en línea. El cooperativo local, si bien puede mandar, no es una alternativa viable en tiempo de cuarentena. A menos que vivas con la familia encerrada, o vivas con la pareja, o con algún pariente, con un primo, hermano, y se dé. Claro. Y ojalá a futuro puedan liberar algún parche en el cual se pueda cambiar el idioma a español.
No necesariamente las voces. No, basta con que el menú, lo demás, esté en español. No es una demanda, porque eso queda abierto para cada uno, pero sería bastante agradable para que justamente los más chicos puedan disfrutar del título. Los hispanos, los latinos. Y los chicos hispanos. Hispanoparlante, hispanohablante, Latinoamérica. Sí. Eso son nuestras primeras estaciones aquí en Catando Juegos. Soy Snow, acompañado con Fanny-chan. Sí, Fanny-chan, hola. Agradecemos nuevamente a la gente que ha visto esta transmisión en diferido y también a la gente que participó antes de que se cayera el streaming. Sí, y también bienvenidos sus comentarios cuando nos estén viendo ya la versión completa, la versión full. Sí, lamentamos en todo caso que nos hayamos tendido durante el inicio, que estábamos terminando de configurar y teníamos que hacerlo nuevamente también. Sí. Así que un gusto haber streameado nuevamente luego de mucho tiempo. Igualmente, Snow. Trataremos de hacerlo más periódicamente y vamos a dar muy bien los avisos para que no se los pierdan. Sí. Eso, chicos, nos vemos en otro streaming. Si nos escuchamos bien, también cortesía de HyperX, que hicimos reseñita de su micrófono. Bastante bueno. Ay, hermoso la calidad del audio. Así que nos escuchamos full. Sí. Así que, de nuevo, chicos, muchas gracias por vernos y nos estamos sintonizando en otra transmisión, ojalá en unos días más, ojalá. Si no, estaremos en un futuro. Pero avisaremos. Eso, chicos, muchas gracias. Hasta la próxima ocasión. Chau. Bye.